Que somos muchísimos los salteños y los argentinos que no tenemos esa posibilidad. Realmente significa un esfuerzo muy grande poder tener la vivienda propia cuando sabemos de que no hay créditos, sabemos de que es imposible poder acceder para muchos a los sorteos que propone el gobierno nacional justamente para poder tener nuestra vivienda. Lo mismo pasa con el gobierno provincial. Y claro, da mucha bronca cuando después de mucho trabajo y mucho esfuerzo para poder tener tu casa y poder tener tu vida con tu familia en ese lugar que uno pretende que sea el hogar, termine siendo estafado, ¿no? Damnificado por una empresa. Una empresa por como lo es Vivienda Sedén, ¿no? No hablamos, ahora nosotros vamos a hablar con una de las parejas de damnificados, pero esta empresa Vivienda Sedén tiene ya el escrache, entre comillas, de más de 15 personas en las redes sociales haciéndose eco de algo, de una maniobra que no es nueva, porque parece ser que esto da para todo, ¿no? Y cada vez, cada caso nuevo suma un nuevo matiz más irritante todavía en la situación en la que estamos jugando con las necesidades. Por eso ya está en línea con nosotros Paula Villalba, una de las damnificadas, te decía, estafada, pero con una suma escalofriante realmente y una maniobra que nos gustaría conocer. Paula, buen mediodía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía para ustedes. Paula, contanos, ¿qué pasó? ¿Cómo fue esta estafa? ¿Por qué se sienten estafados? Nos sentimos estafados porque claramente fuimos estafados. Yo personalmente he pagado la casa, ¿sí? Él me la tenía que entregar en el mes de marzo. Y estamos en agosto y no obtuve ningún tipo de respuesta. Hace 3 días que yo los tengo al frente de mi casa, chicos, o sea, ellos viven al frente de mi casa. Me crucé, hablé con ellos, le pedí una solución urgente y me dijeron que no tenían la casa ni tampoco tenían el dinero para devolverme. ¿Sí? Hablamos de entonces, Franco López y Jessica Gómez. ¿Este es el nombre de las dos personas que están a cargo de Vivienda Sedén? Así es, tal cual, Franco López, que es el que con el que yo hice el contrato, digamos, y Jessica Gómez, que es su señora, que al principio pensábamos que no tenía nada que ver, y hoy te digo que ya somos 11 los afectados, porque todos los días va sumándose alguien, y ella claramente es totalmente participante en esto, es la que salía a cobrar, así que los dos. ¿Hay 11 denuncias también ya efectivas, denuncias en la policía, o estamos hablando solamente de quizás personas que se animan a escracharlos públicamente en las redes sociales? Bueno, mira, en realidad a mí me pasa esto antes de ayer, o sea que sí. Yo reacciono de esta manera, y al hacerlo público, por decirte así, empecé a recibir mensajes, llamadas, de que a mí también me pasó lo mismo, a mí me pasó lo mismo. Nos juntamos, hicimos un grupo de WhatsApp con los chicos, en los que hemos quedado de acuerdo en realizar la denuncia penal, que yo hace 3 minutos acabo de salir, digamos, de la comisaría cuarta de acá de Villa Mitre, realicé la denuncia penal, y mis otros compañeros también, o sea que hay varias denuncias ya penal. El resto de los chicos, en lo que va del día, van a ir llegando a realizar la misma denuncia para que esto tenga un peso distinto, ¿no? Obviamente. Y pueden ir presos, ¿sabes por qué? Porque la plata no nos la van a devolver, o sea, es mucha plata, ¿sí? Hay una compañera a la que le hicieron 2 millones de pesos, por ejemplo, medio millón a mí, o sea, es mucha plata. Eso te quería preguntar, ¿de qué importe estamos hablando? Porque claro, sabemos que acceder a la vivienda propia, además de un sacrificio, bueno, es una erogación de dinero importante, ¿no? ¿De qué importe estamos hablando? Bueno, son distintos importes. A Yanina son 2 millones, a nosotros medio millón, 300 mil pesos, y así va sumándose, digamos. Depende la casa que cada uno ha pedido. En mi caso era una casa bastante grandecita, bastante grande, y tipo cabaña y demás. Y a esto sumale, ¿no? El gasto extra de tener que hacer todo lo que ellos te pidieron: plataforma, cloaca, iluminación, electricidad, corriente de agua, o sea, todo. Todo eso por aparte. Totalmente, o sea, eso corría por mi cuenta, ¿sí? Pero yo ya lo hice, o sea, el gasto ese yo ya lo hice. Ya está hecho. Tengo una plataforma en la cual he gastado muchísima plata y no tengo la casa.
Claro, estamos hablando de un sistema steel framing que te piden hacer la plataforma para, y bueno, los desagües y todas estas cuestiones, y ellos montan la casa en un tiempo récord, en teoría, pero bueno, no aparecieron más. Sí, eso. Ahora, vos pagaste una cifra, se cumplieron los plazos para que ellos ya te entreguen, ya estaba todo pagado. Te tenían que fabricar la casa y darte el producto acorde al contrato que habían firmado. ¿Qué es lo que pasa en el medio? Bien, el 10 de marzo tenía, según el contrato, que estar la casa en el lugar pactado, ¿sí? De ahí en más, cuando yo me contacto con Franco, personalmente, por supuesto, él me dice que había tenido un problema con las chapas, que él compra de Córdoba y no sé qué historia, que se estaban demorando, que tenía dos casas más para entregar y de ahí recién venía la mía. Entonces le digo, bueno, bárbaro, a ver, yo entendiendo también que veníamos de una pandemia, ¿sí? Sí, que podía estar retrasado, Y estaba todo bien, o sea, le dije, bárbaro, yo te espero, no tengo problema, voy haciendo las cosas de a poco. Y me dice, no, pero el mes que viene ya está, ¿eh? Estábamos hablando de abril, o sea, para abril ya estaba la casa, me dijo él. Le digo, ah, bueno, listo, le metí pata, me endeudé hasta el hocico para lograr tener en abril lo que él me pedía. Y estamos en agosto prácticamente, chicos. Pero ellos, ¿qué respuesta te llegaron a dar, además de a veces los silencios? ¿Te dijeron, no sé, no pudimos por tal motivo? ¿Yo veía algo, puede ser algo con el contrato también, como que te cambiaron las letras chicas del contrato? Eso le pasó a Yanina, a otra compañera afectada. Bueno, a ella le pasó también que le hicieron comprar a ella materiales, digamos, por su cuenta, cuando ya el contrato te decía eso. O sea, creo que le hicieron hacer tres contratos más o algo así. Una cosa de locos, ¿me entendés? Absolutamente irregular. Ella sí está esperando hace un año. Paula, no, sí quería conocer justamente en la respuesta que te daban, porque bueno, sabemos de que ha habido ciertos problemas para las importaciones y son muchas por ahí las empresas que, bueno, requieren productos que son traídos desde afuera. ¿Había algo de eso o realmente tiene que ver con que no hay una solvencia por parte de la empresa como para poder concretar el plazo de entrega? No, en realidad él a mí nunca fue sincero, primero, ¿no? Uh-huh. Porque ya te digo, cuando yo voy a hablar, él me habla de este problema con las chapas únicamente. Claro. Ajá, únicamente con las chapas, en el cual yo obviamente me pongo en el lugar y le digo, sí, todos venimos de una pandemia, yo también tengo negocio, me paso de todo, no hay problema, te espero, no tengo problema en esperarte, ¿sí? Y al recibir las respuestas de él de que no, pero el mes que viene ya está, ¿no? La casa, Pau, o sea, ya está el mes que viene. Ah, bueno, listo, no estamos hablando de una espera enorme, decía yo. Claro. Y por eso me apuré en hacer ahora. Después, sí han ido surgiendo cosas como que sí, que no me trajeron la madera, pero conociendo el testimonio de mis compañeros, le mentía a todo lo mismo. Claro, no que me estafó el proveedor, no que me estafó el flete, no que subieron las chapas y con lo que vos me pagaste de la casa solamente pago las chapas, me decía al último. Paula, ¿cómo sigue esto? Eso. Más allá de que hoy radicaste la denuncia, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? Bueno, yo en esto soy nuevita, pasó hace 3 días. Yanina ya viene de un periodo más largo. Uh-huh. Y ella quiere hablar, no sé si puede salir al aire ahora. Sí, no hay problema. Está acá al lado mío, así que paso. Y ella ya viene con una cuestión, dale. Bueno, yo les agradezco muchísimo, chicos. La verdad que por estamos favor. Desesperados. Las lágrimas brotan de nosotros. Porque la verdad se entiende. ¿Viste? Es desesperante. Se entiende. Es doloroso, ¿viste? Se entiende. Gracias, Paula. Bueno, vamos a hablar con Yanina entonces, bueno, como para conocer. Gracias a ustedes, chicos. Gracias, Paula. ¿Yanina? Ahí es, este video que estamos compartiendo es cuando la policía custodia, ¿no? Al dueño de. Ahí están, sí. De justamente esta empresa. Yanina, queríamos conocer cómo sigue este proceso, más allá de que, bueno, de erradicar la denuncia. No sé si ya tienen algún abogado asignado y si, bueno, esto va a tener alguna continuidad. ¿Cómo va a ser, no? ¿Cómo son los próximos pasos? En mi caso, a mí me está representando. Hola, chicos, ¿cómo están? Antes que nada, en mi caso, a mí me está representando el doctor Luciano Romano. Ajá. Ya la denuncia penal está erradicada en Fiscalía 4. Porque bueno, como comentaba Paula, a mí me sacaron la suma de 2 millones de pesos. Uh-huh. Yo pagué la cabaña de contado. Bien. Y cuando procedí a exigirle, bueno, que me la armen, porque ya pasó un año, me decían lo mismo. Subieron las chapas,
ya con la plata que les di no podían cubrir los gastos que me prometieron. Y lo más indignante es, me gustaría hacerles escuchar un video de lo que él me responde. Sí. Con soberbia. ¿Puedes acercarlo para...? Reclamo. ¿Ese video lo tenés, decís? ¿Es un video? Perdón, un audio. Es un audio. Quiero que lo escuchen, por favor, lo que Franco... Sí. A ver, lo pongamos al aire, si podés poner... Bueno, no, Janina, te vamos a pedir que nos envíes ahora por WhatsApp el audio, porque la verdad que no se escucha muy bien. Ahora nuestro productor se va a poner en contacto. Perfecto, quiero que lo reproduzcan. Sí. Por favor, envíen el video ese que le envíen. Ahora nuestro productor se va a poner en contacto con ustedes para que les pueda... Quiero que lo reproduzcan, porque en el audio Franco me dice... Franco Ramiro López me dice, agradezco que te haya continuado Jessica, porque Jessica es otra de las cómplices que me sacó hasta más no poder plata, iba a mi domicilio, y siempre de que ellos son cristianos, en el nombre de Dios, siempre, ¿no? O sea, la verdad es que debería tener un poquito de temor de usar el nombre de Dios para arruinar y destrozar las esperanzas de las personas. En el audio, él me dice, mira, yo si te tengo que meter la goma, te la meto, que sí lo hizo, gracias Franco, si me metiste la goma y bien adentro, y que él está capacitado para esto, está capacitado para sacar lo más que pueda de plata a la gente, y que está capacitado de vender hasta lo invendible. Janina, vamos a hacer una cosa, vamos a luego a reproducir el audio, el productor te lo se va a poner en contacto, así lo podemos recibir y lo podemos escuchar en condiciones, porque no se escucha. ¿Hay algún teléfono de WhatsApp en donde algún otro damnificado que nos esté escuchando se puedan comunicar con ustedes? Y bueno, en estos casos ustedes saben que la Unión hace la fuerza, ¿no? Y ya ha pasado con otras estafas vinculadas a automotores también, por ahí sería importante. Sí, no, bueno, ellos también a uno de los damnificados, en respuesta le dijo así soberbiamente que ellos tienen los mejores abogados de Salta, que ya están muy bien asesorados, de hecho son insolventes los dos, o sea, por esa razón siguen robando, porque son insolventes, impunes, saben que no se les pueden pagar nada. Vamos a ¿te animás a dejarnos, te decía Guillo, un número de teléfono de otra gente que está viendo esto y que quizás todavía no le ha pasado, pero le pueda llegar a pasar, se comunique con ustedes? ¿Algún número de teléfono que nos quieras dejar? Sí, ahí te digo. Sí. Que por favor se comuniquen al 0387 4482 174. 174. 0387, ahí lo vamos a poner ahora en pantalla. Janina, nos vamos a hacer un ratito de silencio, vamos a compartir el audio, ya lo tenemos nosotros, la producción. Por favor, rapidísima. Quiero que los salteños, quiero que la gente escuche cómo esta persona, hasta dónde llega la soberbia de este hombre, porque él dice que tiene los mejores abogados, porque está bien asesorado para estafar, que es una vergüenza que profesionales se presten para eso. Está bien asesorado para estafar. Te agradecemos por tu tiempo, nos quedamos escuchando el audio. Gracias por tu tiempo, Janina. A vos. Bueno, reproducimos el audio, A ver. Janina, nos vamos a hacer un ratito de silencio, vamos a compartir el audio, ya lo tenemos nosotros. Vamos a hasta que se pone directamente el audio, vamos a explicar el caso, vamos a cortar la llamada, por favor, porque nos hace... Si tenemos el eco a la llamada, si podemos cortar la llamada. Sí, cortemos la llamada para poder... Y nos avisan si tenemos el audio. Dale, ¿lo tenemos? Dale, ahí está. En parte doy gracias que te haya continuado, Jessica, porque yo te hablo mal y pronto, yo tengo que meter la mano al cliente para entrar en sinceramente. O sea, no decirte que te voy a vender dos casas, pero siempre fui vendedor y siempre fui así muy... ¿Cómo que palabra usar? No tengo una obsesión con el dinero, para nada, ¿no? Soy una persona muy humilde en ese sentido. A mí la plata no me interesa. No, vivo muy tranquilo, con plata o sin plata. Pero cuando vendo, trato de sacar el más que puedo al cliente.
me capacitaron así, fui mucho tiempo vendedor, me capacitaron en Córdoba mucho tiempo, me enseñaron a venderle al cliente hasta lo invendible, y sacarle, me decían, me capacitaron para decirlo, come vos o come el cliente, elegí vos. Siempre fue así como... Bueno, teníamos, o sea, compartíamos parte del fragmento de este audio, se ven en una conversación que habían estado manteniendo. Me han capacitado para sacarle lo más que pueda al cliente, a la gente. Me han capacitado en Córdoba como para vender hasta lo invendible. Lo que decía, ¿no? Más allá de las capacidades de vendedor, bueno, después está bueno poder cumplir, ¿no? Con lo que uno ofrece. Sí, o...